E, Mila esker guzti hori, itzak temporal zikloaren saio berri honetara atortzea gatik. Atxagaren eskutik, e, hasieran txirritaren figura zertu benuen. E, Jose Carlos Bainerrek ba, barojaren inguruan itzaldi bikaina eskaini zuen ondoren. Eta joan den astean Amalia Iglesiasek eta Jose Fernandez de la Sotak Blas de Oteroren poesia aztertut zuten Sola Sean. Etacaurpa, este poeta Diva du Luis García Gontero, o Garner Menteco, poeta Narusi, Menteco, Bateni Urban y con Federico García Lorca. Este año se cumplen 80 años del asesinato de García Lorca en el primer mes de la Guerra Civil. Los sublevados fascistas mataron a un hombre, asesinaron... A uno de los poetas mayores del siglo XX en cualquier lengua, y con ello nos robaron miles de versos de un genio que por entonces contaba tan solo 38 años, pero que ya había alumbrado obras universales como La Casa de Bernarda Alba, poeta en Nueva York, o romancero gitano. Por fortuna nos queda su ejemplo creativo y su, sobre todo, su inmensa. Obra. Para hablar de Lorca, tenemos hoy con nosotros a uno de sus más profundos conocedores. Luis García Montero es, sin duda, uno de los poetas fundamentales de la poesía española contemporánea. A comienzos de la década de los 80, gana, con, y ahora ya es dueño del puente de Brooklyn, el premio Federico García Lorca, precisamente, con el jardín extranjero, el premio Adonais, y desde entonces. Más de 30 libros de poemas con hitos esenciales como Habitaciones separadas, premio Loewe y Nacional de Literatura, o La intimidad de la serpiente, premio de la, de la crítica. Este mismo año ha publicado en Visor su último poemario, Balada en la Muerte de la Poesía, y también el, el libro que, que podéis ver aquí, la, eh, Un lector llamado Federico García Lorca, en la editorial eh, Taurus. Luis García Montero es novelista, ensayista y también catedrático de literatura española en la Universidad de Granada y, como decíamos, pues uno de los más lúcidos estudiosos de la tradición literaria y teóricos de la poesía, me atrevo también a decir. Eh, ha dedicado no pocas páginas a lo largo de su vida docente y de su actividad como estudioso también como poeta, eh, como decía, ha dedicado en no pocas páginas a García Lorca y el libro que nos convoca hoy, un lector llamado Federico García Lorca, pues es buena muestra de esta atención sostenida por Luis García Montero eh, por Federico García Lorca. En él, en este libro, aborda un aspecto no tan conocido del, del autor de Yerma, su educación literaria, y en este año en el que se cumplen esos 80 de su asesinato, creo que es una, una aportación mayor a los estudios lorquianos. Muchas gracias, Luis, por, por estar hoy con nosotros. Siempre es un placer tenerte en San Sebastián, cuando quieras, dispuestos a escucharte. Muchas gracias, Ignacio. Eh, bueno y gracias a, a ustedes por eh, por acompañarme hoy aquí eh, disfruto eh, por la generosa invitación de los organizadores la posibilidad de hablar sobre Federico Arcia Lorca eh, y de hacer algunas reflexiones eh, que me parecen interesantes para conocer su personalidad y, y, su, y su figura. Eh, eh, normalmente cuando se piensa en Federico García Lorca surge la idea de que se trata de un autor lleno de ángel, lleno de gracia, de talento natural, pero no un lector culto. En, parece que es más el genio que el trabajo lo que define su, su literatura. Eh, a mí en este libro me interesó estudiar la figura de García Lorca eh, para intentar descubrir eh, cuál fue su formación, qué papel ocupó la lectura, el estudio en su personalidad literaria. Y lo que yo voy a intentar ahora es... Destacar eh, algunos rasgos del Federico García Lorca joven, el adolescente que busca libros para formarse, que están después muy presentes en su personalidad como ciudadano y como escritor eh, conocido de obras de teatro y de volúmenes de poesía que, que, que han pasado a, a, nuestra, a nuestra tradición. Eh, porque García Lorca vivió en un momento donde los libros y la cultura eran eh, fundamentales. Eh, tanto a la hora de que una familia pensase en el ascenso social de sus hijos, a través de la cultura eh, se pensaba que se producía el ascenso social, como también a la hora de que una nación pensase en su progreso. Lorca recoge toda la tradición pedagógica de la institución libre de enseñanza. Eh, en aquella época se pensaba que la cultura era un valor fundamental de trabajo del propio Estado para construir eh, sociedades en progreso, sociedades más, más justas. Y como tal, como heredero de una familia burguesa que pensaba en la cultura, como un camino fundamental para el ascenso social de sus hijos y como ciudadano de, de un país que unía eh, en su factor progresista la sociedad más culta y, y los libros, pues Lorca fue un, un lector ávido. Eh, a mí eh, me gustaría empezar haciendo dos advertencias. La primera, ser mal estudiante no significa ser una persona inculta. Lorca lo que era es un mal estudiante. Eh, cumplía poco con sus profesores, eh, tardaba en estudiarse los exámenes, no acabó nunca la carrera de filosofía y letras, acabó la de derecho, pero sabemos que más que por sus propios méritos, fue por los enchufes que le hizo un catedrático de Derecho Político de la Universidad de Granada, Fernando de los Ríos, que después fue ministro en la Segunda República y fue quien le encargó la puesta en marcha ya en el periodo republicano de, de ese proyecto teatral que se llamó La Barraca. Bueno, pues eh, si acabó derecho fue por la mano que le echó eh, Fernando de, de, de los Ríos, ya amigo del poeta Federico García Lorca. Y es verdad que conservamos muchas anécdotas que hablan de lo mal estudiante que era Federico García Lorca. Una de ellas eh, la estudió un catedrático de literatura, Pedro Álvarez de Miranda y tiene que ver con una estafa académica. Uno de los amigos de Federico García Lorca en Granada era José Fernández Montesinos, el hermano del que después eh, fue alcalde republicano de Granada, que fue ejecutado también junto a Federico García Lorca y que se casó con una de sus hermanas, con su hermana Concha, pues José Fernández Montesinos era un filólogo joven, muy brillante. Que había sido amigo de Lorca en el ambiente juvenil de Granada, que se fue a trabajar en Madrid, en el Centro de Estudios Históricos, y que allí descubrió una, una obra de teatro inédita de, de, de Lope de Vega, nada menos, Barlán y Josafat. Eh, Federico García Lorca se, tuvo que, se, se tenía que examinar como alumno de segundo de Filosofía y Letras de Lope de Vega. No se había preparado nada, tenía que entregar un trabajo y le pidió ayuda a José Fernández Montesinos. Y José Fernández Montesinos, con muy buen humor, dijo: Pues mira, te voy a dejar una obra inédita que hemos descubierto en el Centro de Estudios Históricos de Lope de Vega. La, tú eres un sinvergüenza, ya te lo digo, pero a mí me apetece divertirme con los profesores que hay en la facultad en Granada y a ver qué cara ponen cuando tú presentes que has descubierto una obra inédita de López de Vega. ¿no? Eh, bueno, y sacó un sobresaliente eh, y aprobó la, la asignatura. Eh, y leo un fragmento de una carta que le, que le destina Fernández Montesinos a Federico García Lorca dice recibo tu petición canallesca y aunque no debiera me apresura complacente bien es verdad que si te remito el trabajo con tanta prontitud no es tanto por favorecerte a ti cuanto por reírme porque nos riamos de esa facultad de letras que Dios confunda más rica en melones que villaconejos el trabajito que te acompaño es como para volver loco a cualquiera que sepa de estas cosas, porque te prevengo que todo lo que contiene es auténtico y habla de un hallazgo de bastante interés, por lo cual te encargo con todo encarecimiento que te guardes muy bien de comunicarlo a nadie o de publicarlo. Le estaba prestando una obra inédita de Lope de Vega para impresionar a los profesores de literatura de una facultad que ellos decían que estaba llena de, de melones, ¿no? Bueno, eh, ahora claro, eh, pensemos que el García Lorca, eh, mal alumno en la facultad que no se había preparado a López de Vega para hacer el examen, es el García Lorca que como lector ávido eh, se había empapado del caballero de Olmedo de López de Vega y el caballero de Olmedo que de noche lo mataron al caballero La Gana de Medina, La Flor de Olmedo. Poquito después se iba a convertir, por ejemplo, en la imagen del jinete que, aunque sepa los caminos, nunca llegará a Córdoba porque antes lo va a sorprender la muerte. De manera que una cosa es ser mal estudiante y otra cosa es no aprovechar las lecturas y otra cosa es no ser una persona culta. Esa es la primera advertencia que yo quería hacer porque voy a defender que Lorca fue un lector muy ávido y que siempre se preparó con pasión eh, a través de los libros, negociando con su propia identidad y con la propia formación de su mundo literario. La segunda cosa que quería comentar es que a la hora de pensar en la cultura, no solo hay que pensar en la cultura académica, es que también hay otro tipo de cultura, de tradición oral que se recibe eh, pues oyendo a los mayores, eh, escuchando las tradiciones de los pueblos y en ese sentido pues conviene recordar que Lorca fue un poeta campesino. Eh, es el autor de Poeta en Nueva York, uno de los libros fundamentales en la construcción de la poesía urbana del siglo XX, indudablemente. Eh, pero no conviene olvidar que, aparte de eso, Lorca fue un niño nacido al final del siglo XIX en un pueblecito de La Vega de Granada, eh, Fuente Vaqueros, y que él se formó oyendo tradiciones populares, canciones populares, cuentos orales, y que desde un principio, y ahora lo diré, intentó conectar esa cultura oral popular con la cultura de los libros. Y en este sentido eh, conviene no olvidar que Lorca una y otra vez eh, se declaró como un poeta eh, campesino. En una entrevista con, del año 1934 con José Ramón Luna, dice, amo la tierra, me siento ligado a ella en todas mis emociones. Mis más lejanos recuerdos tienen sabor de tierra. Eh, bueno, y si piensan ustedes en, en la configuración del mundo poético de García Lorca, el funcionamiento de algunos de sus símbolos, de algunas de sus metáforas, tiene mucho que ver con las culturas campesinas. Y de hecho algunos estudiosos han relacionado la mitología del mundo lorquiano con las religiones primitivas. Por lo menos en el gesto cultural de convertir los elementos naturales en metáfora. Pensemos en la luna. Esa metáfora que está una y otra vez representando en la obra de Lorca a la, a la muerte. Es un elemento muy propio de las culturas campesinas por una sencilla razón: porque muchos elementos de la naturaleza, el sol por ejemplo, están ahí quietos. El día puede ser más nublado o menos nublado, pero el sol es siempre el mismo. La luna. Sin embargo, marca los ciclos de la aparición y la desaparición. Es una luna que nace, crece, después mengua y desaparece. Y se pasa de la luna llena a la luna desaparecida. Y eso hace que en las culturas primitivas eh, la luna se identifique fácilmente con la muerte. En las tradiciones rurales andaluzas, desde luego. Eh, y no les falta razón a los críticos literarios que relacionan la manera de construir la mitología de la luna con las tradiciones populares que identificaban la muerte con un objeto que ante nuestros ojos aparecía para después cerrar el ciclo con su propia desaparición. Eh, son dos cosas que quería advertir al hablar de la cultura de, de Federico García Lorca. Eh, por una parte, que ser mal estudiante no significa no ser culto y por otra parte, que ser culto y devorar libros no nos debe hacer olvidar también todas esas tradiciones a las que se acercó por propia vocación cultural, porque la cultura de lo popular... Ocupó un papel muy importante en esa tradición pedagógica progresista de la institución libre de enseñanza, donde construir una sociedad era conocer también la sabiduría popular de una sociedad. Y algo más que quiero decir. García Lorca se forma desde muy niño en la literatura de tradición romántica. Me voy a detener un momento sobre eso. Eh, en varios sentidos. Pero alguien que se forma en la tradición romántica es alguien que necesita conectar de alguna manera la verdad biográfica con la creación literaria. Y en ese sentido, Lorca, cada vez que quiere fundamentar la verdad de sus opiniones, acude a su propia biografía para decir en esa lucha romántica entre la naturaleza y la civilización, que parte de lo que está diciendo se apoya en su propia experiencia. Y en ese sentido una y otra vez volverá a sus orígenes campesinos en La Vega de Granada. Pero en esa cultura campesina, para una familia eh, adinerada que pronto dará el paso a la ciudad, eh, los libros tienen importancia también. Eh, la cultura popular y la cultura libresca se relacionan de manera natural en la biografía de García Lorca porque era algo que estaba en la familia en la que creció. Leo ahora el fragmento de una carta escrita en 1932. Una carta dirigida a un amigo Carlos Martínez Barbeito en la que... Eh, Lorca evoca un episodio que se repetía en su infancia. Dice, mi madre, a quien yo adoro, es también maestra. Dejó la escuela por las galas de labradora andaluza al casarse con mi padre, pero siempre ha sido un ejemplo de vocación pedagógica, pues ha enseñado a leer a cientos de campesinos y ha leído en alta voz por las noches para todos. Y no ha desmayado un momento en ese amoroso afán por la cultura. Ella me ha formado a mí poéticamente y yo le debo todo lo que soy y lo que seré. Uno de mis más tiernos recuerdos de mi infancia es la lectura de Hernani, de Víctor Hugo, en la gran cocina del cortijo de Daimuz, para gañanes, criados y la familia del administrador. Mi madre leía admirablemente y yo veía con asombro llorar a las criadas, aunque claro es, no me enteraba de casi nada. ¿De nada? Sí, me enteraba del ambiente poético, aunque no de las pasiones humanas del drama. Pero aquel grito de Doña Sol, Doña Sol, que se oye en el último, en el último acto, ha ejercido indudable influencia en mi, aspe en mi aspecto as actual de autor dramático. Es decir, que dentro de la cultura campesina y de las leyendas eh, orales estaba también la familia que educaba a sus hijos en eh, los libros y convivía con los, con los libros. Y muchos de los recuerdos familiares que nos quedan tienen que ver con, con los libros en este sentido. Eh, los dos hermanos eh, que escribieron bio, eh, recuerdos de Federico García Lorca fueron Francisco e Isabel. Tienen dos libros de memoria bien interesantes y los dos insisten en el papel fundamental de los libros en la vida familiar y, en el, y el papel fundamental que ocupó la cultura romántica en la formación del niño Federico García Lorca. Sobre todo Víctor Hugo. Ya lo hemos visto con el recuerdo de la madre leyendo Hernani, pero Francisco García Lorca en sus memorias habla y una y otra vez de la presencia en la vida familiar de Víctor Hugo, porque al morir el escritor francés, el padre compró unas voluminosas obras completas eh, encuadernadas en piel roja que leyeron mucho los dos hermanos en la infancia y en la adolescencia. Bueno, educarse en la cultura romántica quiere decir educarse en una cultura que plantea una y otra vez como eje central la lucha del yo contra la sociedad. O más exactamente, la lucha de un yo que reivindica su sociedad, su libertad, frente a una sociedad que reprime la libertad. Eh, los románticos van a generar, como hará Lorca después, en sus comportamientos textuales, textuales, protagonistas que representen la libertad de un individuo frente a una sociedad represiva. En los textos juveniles de Federico García Lorca ocupa un papel central, por ejemplo, Don Quijote, el soñador que se estrella con la realidad, por ejemplo, Cristo, el individuo que muere por amor frente a una sociedad indiferente e injusta, por ejemplo, la mujer reprimida en la machista sociedad de la época y además representante de los sentimientos y del corazón frente al utilitarismo mercantilista de las familias, los perseguidos, las minorías, los gitanos, etcétera, 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 están muy presentes desde los textos primeros que García Lorca empezó a escribir en 1917, porque se movía muy bien en ese aspecto del perseguido en una sociedad represiva, de alguien que sueña con la libertad y se estrella con unas leyes injustas. Y esta formación poética en el romanticismo, a través de la lectura de Víctor Hugo, de Dumas y de otros autores de los que después daré cuenta, está en el tejido más profundo de la obra de Federico García Lorca. Él, como lector, negocia con su propia sociedad. Basar su cultura en la lucha entre un yo que quiere ser libre y un sistema represivo fue algo muy importante para un muchacho que descubre que es homosexual en una sociedad que persigue la homosexualidad. Y eso se va a notar mucho en los libros que busca para formarse. Sociedad que reprime en asuntos políticos, económicos y en asuntos de la propia intimidad. Eh, leo algunos textos conocidos. De, su, de la personalidad poética de, de Federico García Lorca para después relacionarlo con textos de carácter juvenil sacados de la época en la que se estaba formando. Muy conocida es una entrevista que publicó la Gaceta Literaria, la, la revista más importante de la vanguardia española, el 1 de enero de 1931, y un periodista Gil Benumella, habla con Lorca y le pide que se defina. Y Lorca dice, yo creo que al ser de Granada me inclina a la comprensión simpática de los perseguidos, del gitano, del negro, del judío, del morisco que todos llevamos dentro. Granada huele a misterio, a cosa que no pudo ser. Como telón de fondo, la toma de los reyes eh, católicos de Granada y la derrota del de último reino árabe en Granada. Hmm, idea a la que volvió sin pelos en la lengua en 1936, y entrevistas como esta acabaron eh, costándole la vida. Piensen ustedes, eh, voy a leer unas palabras de junio de 1936 que tuvieron mucha repercusión en la prensa española se estaba hablando sobre eh, culturas y nacionalidades en un momento donde el golpe de Estado de, de, del franquismo estaba a punto de estallar en nombre del nacionalismo más clerical españolista. ¿no? Bueno, pues en una entrevista con Luis Bagaría, cuando le preguntan por la toma de Granada mmm, que protagonizaron los reyes católicos, eh, García Lorca dice lo siguiente: Fue un momento malísimo, aunque digan lo contrario en las escuelas. Se perdieron una civilización admirable, una poesía, una astronomía, una arquitectura y una delicadeza únicas en el mundo para dar paso a una ciudad pobre, acobardada, a una tierra del Chavico donde se agita actualmente la peor burguesía de España. Estaba denunciando la construcción del nacionalismo clerical eh, que iba dominando la sociedad española empujada al borde de la justificación de, de un golpe de, de Estado. Después veremos que eh, son textos que tienen que ver con su formación romántica. Que empezó a tejerse en el año 16, en el año 17. El romanticismo es la cultura del yo que se estrella con la realidad, para Federico García Lorca. Eh, voy a recoger algunos textos que él publicó, que él eh, escribió en 1917 y que se mantuvieron inéditos. Eh, hasta mucho después de su muerte se publicaron en 1994, cuando salió a la luz toda la obra juvenil de formación de Federico García Lorca. Uno de los primeros ensayos literarios que hizo eh, lo desarrolló con el título Místicas de la carne y el espíritu. Son textos en prosa de 1917 en los que Lorca recoge sus sentimientos quebrados porque hay una lucha entre la carne, su carne, sus instintos y el espíritu, aquello que le dicen que está bien. Eh, tiene una identidad conflictiva. En quien se am ampara en la crisis, en la tradición romántica, dice yo los amo y les pido que tengan misericordia de mí. Tiene casi un tono de oración este texto del muchacho Federico García Lorca. Beethoven, que moriste de amar, ten misericordia de mí. Chopin, que moriste de pasión, ten misericordia de mí. Hugo, que moriste de grandeza, ten misericordia de mí. Juan de la Cruz, que moriste de dulzura, ten misericordia de mí. Rubén Darío, que moriste de sensualidad, ten misericordia de mí. Son autores presentados en una quiebra que les lleva a la muerte. Mueren por sensibilidad, por amor, por grandeza, por misericordia, por sensualidad, en una realidad que suele estar definida por el utilitarismo eh, mercantil. Y la tradición que recoge toda esta cultura es la tradición eh, romántica. A partir de ahí, desde el principio, ser escritor para él es ser un disidente. Les leo un texto que escribió en octubre de 1917. Estamos en plena Primera Guerra Mundial. Bueno, pues el muchacho que, va cumpl que ha cumplido 19 años y que se está formando como escritor, escribe un texto titulado Patriotismo, que está en la base de lo que después utilizará para denunciar la toma de Granada por los reyes católicos. Eh, dice en este texto Federico García Lorca lo siguiente, el patriotismo es uno de los grandes crímenes de la humanidad porque de sus senos podridos por el mal surgen los monstruos de la guerra y la violencia. Por el patriotismo los hombres han caído en la negrura de la muerte. Las banderas son los símbolos de la oscuridad y de la negación de Dios. Y más adelante habla de la educación que los niños reciben en la mitología clerical española y alude a la lección que reciben a través del de CID, los Reyes Católicos y la Inquisición. ¿Qué lección reciben los niños? Dice: aprender a matar a vuestros enemigos. Mirad, veis ese retrato, pues es Felipe II, que quemó a mil herejes. Admirar a ese otro es el Cid Campeador, que luchó contra la cruel morisma y que en Valencia asesinó a muchos hombres. Y este es Santiago, patrón de España, que luchó contra los moros y los exterminó. Las almas de los niños se educan en ese ambiente de fuerza y de crueldad. Y llegan a considerar muy afligidos, aunque sin darse cuenta, al Dios de las batallas. Eh, estos textos que he citado de la mística y el cuerpo, eh, de, de la carne y el cuerpo, y, y este texto del patriotismo quedaron inéditos. Su primer libro es de 1918, pero ahí ordenó prosas menos conflictivas porque claro, no quería enfrentarse con su familia y con el ambiente que, que vivía. Y a la hora de publicar su primer libro, que lo pagó su padre, porque su hijo quería ser escritor, eh, utilizó textos que tuviesen menos que ver con sus sentimientos íntimos y eran más retratos de la España que estaba conociendo a, a través de sus viajes de estudios como alumno de la Universidad de Granada acompañado por el catedrático Martín Domínguez Berrueta. Bueno, pero ya desde el principio la disidencia social de Federico García Lorca está clara. Hay un capítulo que se titula Hospicio de Galicia y que habla de la miseria y la desigualdad de la sociedad eh, que se ve en instituciones caritativas como el Hospicio. Y denuncia la hipocresía de las damas de caridad y de las comisiones de caridad que una vez al año van a dar limosna en medio de una sociedad que genera desigualdad y genera dolor. Dice García Lorca, está viendo a los niños del hospicio y está viendo la puerta del hospicio. Quizá algún día, teniendo lástima de los niños hambrientos y de las graves injusticias sociales, se derrumbe con fuerza sobre alguna comisión de beneficencia municipal donde abundan tanto los bandidos de levita y aplastándolos haga una hermosa tortilla de las que tanta falta hacen en España. Es el grito del Lorca conmovido por la pobreza: es de a ver si la puerta del hospicio se cae sobre la comisión de caridad, hace una tortilla y por lo menos que puedan comer bien los, los niños. La disidencia política que está en la obra del Federico García Lorca Maduro se forma en su lectura que le hace asimilar el romanticismo, la sociedad injusta que explota a los individuos, la sociedad injusta que genera desigualdad. Y Víctor Hugo, por eso lo he elegido, es un caso claro de poeta romántico, sentimental y comprometido socialmente. Pero cuando uno analiza estos textos de juventud de García Lorca y su biblioteca personal, descubre también lo importante que fue para él buscar en la lectura una negociación con su propia identidad, una identidad conflictiva, el descubrimiento de su propia homosexualidad. Eh, tenemos la, la suerte de conservar aunque se perdieron después de la guerra muchos libros y aunque él regaló muchos libros, tenemos la suerte de conservar una parte de 300, 400 libros eh, de la biblioteca de García Lorca y muchos de ellos están subrayados. Y es muy significativo ir descubriendo por qué se interesaba García Lorca, qué subrayaba cuando iba buscando a los clásicos. ¿no? Bueno, pues piensen ustedes que el estudiante Federico García Lorca se hace amigo de Fernando de los Ríos, y Fernando de los Ríos, aparte de acercarlo a las ideas progresistas, socialistas, Fernando de los Ríos fue eh, diputado socialista eh, por la circunscripción de Granada eh, en la Restauración y después en la, en la República Española, eh, pues Fernando de los Ríos, como catedrático de Filosofía del Derecho, le da a García Lorca a leer a Platón eh, y Lorca lee el banquete de Platón. Platón es un filósofo irreprochable, está cargado de la legitimidad de la tradición occidental, de la cultura, del prestigio. Bueno, pues de pronto para García Lorca descubrir en los diálogos que a platón le gustaban los muchachos y que además en la sociedad clásica el enamorar el tener tratos con un efego con un efebo no era ningún desprestigio ni ninguna locura pues de pronto le sirve para negociar con esa identidad que él va descubriendo en conflicto con su sociedad y inmediatamente después de leer eh, el banquete de platón en un texto titulado El poema de la carne, nostalgia olorosa y ensoñadora, que es un texto de marzo de 1917, le da la palabra a Platón y Platón dice, yo soy el sabio que aprendió lo que el gran Sócrates proclamaba. Yo soy el que adora y ama a los efebos. Sus pechos serán rectos. Pero tienen un olor genial. Sus cabelleras serán cortas, pero tienen una luz y un aroma de naranja en sus bocas. Safo, Safo, tú eres mi hermana del espíritu, tú eres en tu sexo lo que yo en el mío. De pronto se siente legitimado por el deseo homosexual de Platón y además hace que Platón llame a su hermana a Safo. Que era la representante en la cultura clásica del lesbianismo. Bueno, pues toda la utilización de la mitología que hará Federico García Lorca después en sus metáforas, eh, en sus obras de teatro, en el público, eh, la obra vanguardista eh, sobre la homosexualidad, todo el papel que la cultura clásica, Elena, los dioses, los mitos tienen, se debe. A el estudio de esa cultura clásica que a él le ayudó en su adolescencia y en su juventud a legitimar su propio deseo homosexual. La figura de pámpanos del público es una proyección del dios Baco, que según una de las leyendas que él estudió de joven tenía como amante al bailarín Ciso. Y así podríamos entrar en, en mil detalles. Eh, otra cosa que quiero señalar eh, la evolución que Federico García Lorca hace de el romanticismo grandilocuente al simbolismo, es decir, de lo dicho con gritos a lo sugerido a lo insinuado tiene mucho que ver también con esta situación y con esta negociación de Lorca con su propia identidad, porque la literatura va a tener que aprender a decir lo que no se puede decir, a jugar no solo con lo que se insinúa sino también con lo que se calla, y se encuentran muchos subrayados en la biblioteca de Federico García Lorca en este sentido. Por ejemplo, me voy a un autor tan poco sensual como don Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno, eh, que fue una de las referencias intelectuales más grandes de Federico García Lorca, en 1918 ya le está aconsejando a Adriano del Valle que lea los ensayos de Miguel de Unamuno que publicó la Residencia de Estudiantes. Pero Miguel de Unamuno que tenía en sus reflexiones sobre el casticismo, sobre la tradición mucho que ver con Federico García Lorca, tenía una parte muy difícil de compatibilizar para Lorca, que era la sensualidad. Eh, Lorca le da mucha importancia a la sensualidad y a la carne, y Unamuno eh, se ponía de uñas cada vez que aparecía algo que tuviera que ver con la sensualidad, ¿no? Eh, Lorca leyó muy pronto la vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno, el libro que publicó en 1905 para celebrar el 300 aniversario de la aparición de la primera parte del Quijote. En un momento donde eh, Federico, eh, donde Unamuno está hablando de la Pastora Marcela, una, eh, Unamuno escribe esta frase que Lorca subraya inmediatamente. Dice un amuno, hay amores que no pueden romper el vaso que los contiene y se derraman hacia adentro, en silencio, y los hay inconfesables, a los que el destino formidable oprime y costriñe en el nido en que brotaron. El exceso mismo de aquellos los cuaja y los encierra, tremenda fatalidad de estos, los sublima, y engrandece, y presos allí, avergonzándose y ocultándose de sí mismos, empeñándose por anonadarse, bregando por morir, pues no pueden florecer a la luz del día y a la vista de todos, y menos fructificar, se hacen pasión de gloria, de inmortalidad y de heroísmo. Sólo los amores desgraciados, que no se pueden decir, son fecundos en frutos del espíritu. Sólo cuando se cierra al amor su curso natural y corriente es cuando salta en surtidor al cielo. Sólo la esterilidad temporal da fecundidad eterna. No hace falta explicar mucho por qué, entre todas las elucubraciones de Unamuno sobre Don Quijote, inmediatamente. Federico García Lorca subraya esta frase del libro que se conserva, de la edición que utilizó, del libro que se conserva en la Fundación Federico García Lorca. Pasa del, surreal, del romanticismo y del modernismo a la sugerencia simbolista porque en su identidad tiene mucho sentido esto de que lo importante para generar cultura es aquello que no se puede decir, aquello que hay que sentir hacia adentro. Y es la sublimación, la elaboración del secreto, lo que genera eso que Unamuno llamaba fecundidad eterna. Bueno, y a partir de ahí se entienden muchas cosas. Por ejemplo, Rubén Darío fue una influencia muy importante en Federico García Lorca. Pero el libro que más subraya García Lorca es un libro en, de ensayos en prosa, Los Raros, donde Rubén Darío traza la estirpe de los malditos de la modernidad. La estirpe, por ejemplo, de Berlín, el padre del simbolismo. Ese señor que de pronto perdió la cabeza por un jovencito llamado Gambó y sacrificó su vida al amor de Rambó y se convirtió en un maldito. La identificación de Lorca en la tradición romántica es con los malditos, con la gente que sufre. Y por eso, por ejemplo, uno se encuentra eh, un libro de Metterling que se titula El Tesoro de los Humildes. Yo empecé a, a leer ese, el libro de Metterling porque la primera obra de teatro de Federico García Lorca es... Eh, el maleficio de la mariposa, que es una obra representada por una mariposa y por cucarachas, y habla de lo más humilde de la realidad. Eh, y yo pensé que estaba, y en efecto, muy cerca a un libro que él había leído de adolescente, que era El Tesoro de los Humildes. Pero, entre otras cosas, en este libro de Metterling, el simbolista, Lorca subraya frases como esta. El silencio es el elemento en que se forman las cosas grandes para que al fin puedan surgir majestuosas y perfectas a la luz de la vida y la cultura. Incide, y es una constante, en lo mismo que habíamos visto eh, en, en La vida de Don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno. Eh, otro libro que interesa al joven Lorca, que habla de él y su raya, porque no solo tenemos la suerte de contar con su biblioteca, sino también con el testimonio de algunos amigos, de algunas amigas, y en una, en una entrevista de Gibson, de Ian Gibson, con doña Emilia Llanos, pues Doña Emilia Llanos le dice que García Lorca le regaló y le dijo que leyera una novela de un escritor ahora desconocido, Eduardo Roth, titulada El Silencio. Y el argumento del silencio es el amor que no se puede decir. Y así podemos llegar a Oscar Wilde. Federico García Lorca leyó De Profundis el libro en el que Oscar Wilde contó la desgraciada relación con un amante joven, Alfred, que le llevó a la cárcel de Reading. Eh, y. Cuenta toda la elaboración cultural de eh, ese sentimiento, de ese amor. Son palabras famosas de Oscar Wilde, que no puede decir su nombre. ¿Y qué es lo que subraya en el De Profundis, eh, en una edición además prologada por André Gitt? Pues lo que subraya es eh, frases del tipo como la siguiente: Ahora me parece que el amor. Sea cual fuere su calidad, es la sola explicación posible de la extraordinaria suma de palabras y sufrimientos que hay en el mundo. Parece que la sociedad se avergonzara de su obra. Huye de los que ha castigado como se huye de los acreedores, de los que no es fácil escapar. O acaso se huye del hombre a quien no se le permite amar son frases que va subrayando Federico en García Lorca y el Lorca que publica su primer libro eh, la primera obra de teatro fue el Maleficio de la Mariposa el primer libro es el libro de poemas eh, pues el Lorca que publica el primer libro que es el libro que culmina toda esta época juvenil de, de formación del Lorca pues una y otra vez vuelve a lo que Hermete, Metterling había llamado la ciencia del silencio. En uno de los poemas dice que nadie sepa nunca mi secreto. En otro poema dice que no me entienda nadie. Bueno, esto es lo que hace posible que el alumno de Víctor Hugo o de Zorrilla, por lo que se refiere a España, o de Salvador Rueda, de pronto se acerque a la poética que marca el inicio de su época de marudez, que es el Antonio Machado de Soledades y el Juan Ramón Jiménez de la canción sintética de la sugerencia en vez del poema modernista melancólico. Se trataba de escribir el secreto, de tener en cuenta la ciencia del secreto a la hora de hacer esas canciones líricas. Que sugieren en síntesis lo que antes habían sido largas peroratas sentimentales, románticas o modernistas. Quizá porque la vida de Federico García Lorca fue, fue muy corta, todo este tejido de formación se nota muy presente en su obra madura. Y. Con otras estrategias, más seguro de sí mismo, más dueño de su propio mundo, sigue una y otra vez volviendo a lo mismo. El yo que encuentra la muerte por enfrentarse a un sistema represor. Las injusticias no solo sociales, sino individuales que provoca una sociedad. Poeta en Nueva York es la historia de una crisis social, de una crisis de persecución de las minorías y de una crisis de la intimidad que no puede llegar a un acuerdo consigo misma en una sociedad represiva. Por eso, para eh, acabar con, con un ejemplo de cómo en su obra más conocida de madurez está toda esta temática que se teje desde la adolescencia de Federico García Lorca, quiero acabar mi intervención leyendo uno de sus poemas más famosos, El grito hacia Roma. Eh, Lorca llega a Nueva York en 1929. Poquito antes, el Papa había firmado con Mussolini el acuerdo de Letrán, por el cual la Iglesia Católica legitimaba la poesía militarista de Mussolini y Mussolini le aseguraba los derechos y los poderes del Vaticano dentro de Italia. Empezaba a gestarse esa unión de militarismo y clericalismo que desembocó después en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. García Lorca llega a Nueva York y se encuentra con la crisis de Wall Street, el hundimiento de la bolsa eh, y una crisis social que genera pobreza y genera, y genera desigualdad. Y entonces se sube en lo alto del que entonces era el rascacielos más alto de, de Nueva York, el Chrysler, para gritar desde lo más alto de Nueva York a la cúpula del Vaticano. Y de una manera muy agresiva reivindica la figura de Cristo, el creyente que se sacrifica por amor a los demás frente a la figura de una iglesia y de un papa que se vende a los poderes del fascismo. Y lo que hace en su grito es marcar la reivindicación de algo que viene muy bien para comprender después lo que ha sido la historia de los derechos humanos. Derechos humanos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Porque hay derechos humanos colectivos los de una sociedad que necesita articularse. La multitud, eh, desde Baudelaire, es una acumulación de soledades. Y por eso la multitud es un elemento muy agresivo en Poeta en Nueva York. Pero aquí García Lorca le pide a la multitud que se articule, no como conjunto de soledades, sino conjun como conjunto capaz de construir una ilusión colectiva basada en el amor. Después habla de las minorías. Eh, los negros, por ejemplo, o en una sociedad machista, las mujeres, eh, y reivindica el derecho de las mujeres y los negros a luchar por la igualdad. Y después habla de los derechos íntimos, y se acuerda del niño que sufre por su propia homosexualidad y que tiene que esconder el amor debajo de su almada. Y acaba escribiendo un padre nuestro, para pedir que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos y que no puede ser la víctima de la desigualdad. Todas estas cosas que aparecen aquí en la formación de una obra madura, de la obra más importante poética de Federico García Lorca, tienen mucho que ver con ese niño de 17 años que leía a Víctor Hugo que subrayaba a Metterlin, que leía a Oscar Wilde, que subrayaba a Jit, a Miguel de Unamuno o a los poetas en los que se estaba formando. Grito hacia Roma. Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata. Nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego. Peces de arsénico como tiburones. Tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusanos caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore las heridas de los elefantes. No hay más que un millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir. No hay más que un millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un, que un gentío de lamentos que se abren la ropa en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debería hablar. Debería gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga. Ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del Corela. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo Beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá amor, amor, aclamado por millones de moribundos. Dirá amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melenas de dinamita. Dirá amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, mientras tanto, ay, mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, las muchedumbres de martillo de violín o de nube, han de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro. Han de gritar frente a las cúpulas, han de gritar locas de fuego, han de gritar locas de nieve, han de gritar con la cabeza llena de excrementos, han de gritar como todas las noches juntas, han de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música, porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso, y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra que da sus frutos para todos. Bueno, muchas gracias. Y da la palabra, por favor, que espere a que Nicolás eh, le acerque el micrófono, porque la idea es grabar la, la charla de hoy, incluido el turno de preguntas, que eso no puede ir a nadie, por favor, y que se anime el respetable a hacer algún, algún comentario. Hola, buenas tardes. Eh, me gustaría saber si. Bueno, seguro que conoces la última película de Paula Ortiz, eh, La Boda, basada en Bodas de Sangre, y me gustaría muchísimo saber qué opinión te merece. A, a mí me, me gustó mucho. Yo comprendo que no es un cine muy comercial, pero me gustó mucho y además me resultó convincente. Eh, bodas de Sangre eh, es eh, una, una tragedia que surge cuando Federico García Lorca había hecho mucho teatro experimental eh, y le gustaba como ejercicio literario, pero le insatisfacía mmm, que no pudiese conectar con la gente, que no se pudiera representar, porque obras como así que pasen cinco años y el público eran de muy difícil representación, en realidad no se representaron, eh, era ese tipo de experimentalismo que quedaba fuera de la gente. Y García Lorca no quería venderse al teatro comercial, pero sí quería un teatro que conectase con el público y que eh, permitiera el hecho teatral, ¿no? Entre otras cosas, porque quería educar a la gente. Y además eso se le avivó mucho cuando representó a los clásicos en la barraca. Entonces, no quería el teatro experim eh, experimental y tampoco quería hacer un teatro comercial chavacano como dominaba en los escenarios de España. Y fue buscando. Y uno de los caminos que encontró. Como tercera vía que le permitiese llegar a la gente y hacer poesía fue la recuperación de la tragedia. Y escribió una tragedia como Bodas de Sangre, que es una tragedia en la que hay eh, una elaboración de un territorio mítico, de la fatalidad, de algo que está por encima de la voluntad humana jugando con la tradición del teatro griego ¿no? donde el coro pues le permite convertir eh, eh, en la, el coro tradicional pues en corros de invitados a la boda que hacen canciones y hace poesía etcétera 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 ¿no? y bueno se crea una especie de territorio eh, mítico dentro de la propia obra, que tiene referencias a la realidad, pero está por encima de un tiempo y un espacio concreto. Y yo creo que el acierto de la película es que consigue hacer lo mismo eh, y nos tiene en una realidad que vemos, pero no es un tiempo definido, porque de pronto la costumbre o el modelo del coche eh, te traslada a otra época. Y hay muchas referencias a la realidad, pero manteniendo un ambiente poético donde más que un eh, realismo histórico concreto, hay una reflexión en el ámbito de, de la poesía sobre el deseo, sobre lo inevitable, sobre el amor. Eh, y a mí me pareció que ese efecto que Lorca había hecho en su teatro lo conseguía muy bien. Eh, la, la película a mí, a mí me gustó. Gracias. Eh, sí, bueno, eh, en primer lugar agradecerles la charla, la encuentro magnífica. Gracias. Muchas gracias. Eh, bueno, hablando del teatro y siguiendo con lo que se estaba diciendo, el, el teatro es una derivación de su obra poética, ¿no? Y yo lo que quería decir es eh, es una crítica que alguna vez he leído sobre García Lorca que quizá eh, no triunfó en el teatro porque hizo una reducción del pueblo como símbolo de temas abstractos, odio, superstición, sometimientos, y eso perjudicó a sus obras teatrales por la interpretación excesivamente esquemática. Uh -huh. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, vamos, vamos a, a, a ver. Eh, Lorca eh, empezó a escribir teatro desde muy jovencito. Eh, de hecho, eh, en 1920, antes de publicar un libro de poemas, ya eh, representó su primera obra de, de teatro y siempre fue en eh, paralelo su teatro con su poesía. Entre otras cosas porque en aquella época eh, de lo que un escritor podía vivir era del teatro. Ahora muchos poetas se pasan a la novela porque la novela se vende más que la poesía. Entonces, eh, Rafael Alberti, Miguel Hernández, Federico García Lorca, si querían vivir de la literatura, no pensaban en escribir una novela, lo que pensaban era hacer teatro. Y entonces, él, por su propia formación eh, y porque era un paso muy natural en los poetas de la época, desde siempre intentó hacer teatro. En segundo lugar, en lo que triunfó Lorca fue en el teatro. Eh, Lorca no pudo vivir nunca de la uh, poesía, a, en, tampoco de su carrera universitaria como abogado, y cuando consiguió del, eh, la independencia económica, hasta el punto de que la independencia económica fue también lo que le dio libertad personal, fue el, el teatro. Eh, ganó mucho dinero con el teatro y se hizo un personaje público sobre todo a partir del estreno de Bodas de Sangre y después en su viaje a la Argentina. En el viaje a la Argentina eh, y los estrenos teatrales de la Argentina y después a la vuelta con Margarita Sirgu, eh, con Yerma eh, o, o con Doña Rosita la Soltera, eh, se tuvo un, un, un éxito grandísimo. El, y los periódicos lo atendían más que nunca por su éxito teatral y tuvo unas críticas muy feroces de los ambientes más conservadores, porque obras como Yerma eh, se convertían en un escándalo para el tradicionalismo español, pero tuvo mucho éxito en las críticas y en los críticos más prestigiosos de la época y ganó mucho, mucho dinero, o sea que sí triunfó en el teatro. ...que eh, debemos situar... La, ...la pregunta que usted me hace... ...es si más allá del, de su triunfo... ...en ese momento... ...si Lorca consigue hacer buen teatro... ...o mal teatro... Eh, eh, ...buen teatro o mal teatro... Eh, ...bueno... Eh, ...vamos a ver... Eh, ...yo creo... ...que... El, ...dentro de la variedad de Federico García Lorca... ...a mí la obra surrealista... Y no hablo ya de España, sino incluso del surrealismo eh, francés. La obra de teatro surrealista que más me gusta es el público. El público es una obra, eh, de... y así que pasen cinco años, son obras de muchísimo interés dentro del teatro del azurdo y del teatro surrealista. Y dentro del teatro eh, de, de Lorca, pues eh, su relación con lo popular tiene distintas posibilidades. Hay una deriva que es la deriva de la farsa y la zapatera prodigiosa sigue manteniendo mucho la gracia porque es casi un teatro esperpéntico y Después, en las tragedias eh, como Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda Alba, eh, eh, quizá ahora se nos han quedado distantes de nuestra mirada sobre la realidad, que es a lo que usted se, se, se refiere. En su momento, eh, Lorca eh, tiene delante el drama rural, que es el drama de Benavente, es La Malquerida, es eh, eh, el teatro rural de, de Benavente y lo que intenta es poetizar ese, ese teatro. ¿no? A quien le funciona esa elaboración poética de la tragedia, pues le funcionan las obras de Federico García Lorca, quien va buscando más un testimonio de lo que podía ser eh, la vida social de hoy del pueblo pues desde luego eh, encuentra una cosa lejana. Pero, por ejemplo, la casa de Bernarda Alba eh, se basa en una noticia que leyó Lorca eh, de un crimen ocurrido en un pueblo de Almería, Níjar, en 1928. Y es muy parecido lo que ocurrió a lo que cuenta Federico García Lorca. Y la, eh, que haya esos crímenes esa incultura, eh, esos instintos eh, del de, de pueblo inculto, eso en los años 20 en Andalucía no eran elucubraciones de Lorca, sino que eran parte de la realidad. Lo que pasa es que, no, que se han quedado muy lejanas de, de la realidad de, de hoy, pero eran así. Y sí, es verdad, a mi modo de ver, que cuando el Lorca sigue indagando y en vez de la tragedia, eh, utiliza la vía del drama y del drama realista, pues creo que alcanza su mejor obra de teatro, que es La Casa de Benardalba. Yo, en La Casa de Benardalba eh, me parece interesante destacar toda la artesanía teatral de Lorca, y es un, una obra que para mí se mantiene mucho mejor cuando la leo que Yerma, por ejemplo. Pero me, me apetece señalar también otra cosa, que cuando en la temática de lo rural, en la literatura republicana española de los años 30, eh, lo que siempre eh, eh, adquiría protagonismo era el aspecto económico, eh, la explotación del señor, eh, la esclavitud del campesino. Lorca hace algo que me parece que después tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra literatura y nuestro teatro, llevar la represión también al territorio de la eh, intimidad. Y desde luego el grito en favor de la libertad sexual de las mujeres y el derecho a amar libremente que hay en la casa de Bernarda Alba. Me parece que abrieron muchas puertas al teatro post posterior. Y el mejor teatro de, de posguerra, eh, representado por gente como Buero Vallejo, como Alfonso Sastre, pues yo creo que constituyó un camino eh, que seguía eh, lo abierto por García Lorca en la casa de Bernard Alba. Pero, en fin, es mi, es mi opinión eh, personal. Yo como lector eh, me quedo con eh, el público y con la casa de Bernarda Alba. Y siento ahora cierta distancia de, en obras como, como Yerma, quizá eh, por motivos que tienen que ver con el planteamiento que usted hacía en, en su pregunta. De todo, mi felicitación por la exposición que ha sido muy brillante y muy pedagógica. Gracias. Que, que me parece muy interesante todo. Entonces, a mí, bueno, podríamos hablar de, más, de muchas cosas del teatro, pero me ha llamado la atención un poco la vivencia de él en sus primeros años, cuando esa homosexualidad que podía estar oculta, sobre todo por la época en la que vivimos, pero como ese descubrir... Ese contacto con los griegos, con la época que con los efebos, ya no sé si también podíamos estar a, hablando de las lesbianas, en fin, en aquella porque allí, allí que se creó todo el mundo que ha influido en el resto, ¿cómo le marcó, o sea, cómo fue una especie de salida a, a, a ese misterio que estaba dentro que no podía decirlo? Aparte, lo de la ley del silencio me ha conmovido también, es decir, fundamental para poder dar cabida a esos conflictos. Con una sociedad efectivamente tan tan intolerante, tan tan ya lo podemos ver todavía hoy en día con todo lo que ha pasado. Entonces, ese descubrimiento, yo creo que me, me llama mucho la atención cómo pudo vivir todo ese fenómeno de, de la homosexualidad, principio oculta, pero que luego él no lo ocultó o lo fue transmitiendo. Pero cómo le ayudaron, por supuesto Víctor Hugo, en fin, eh, aquellos eh, Oscar Wilde, en fin, todo eso le ayudó mucho. Y también quería, ver ¿cómo vivió él, de alguna manera, en su primera etapa, o sea, sin entrar al final, uh -huh. eso, la homosexualidad que él tuvo en Granada y fuera de Granada, uh -huh. o sea, cómo lo fue solventando, uh -huh. si es que se puede decir algo, uh -huh. todo ese sí. fenómeno que me ha llamado muchísimo la atención? Bueno, fue él eh, lo vivió como un conflicto porque era un asunto conflictivo en la sociedad. Y además lo interiorizó porque él eh, tiene una educación eh, religiosa en su casa y, y un sentimiento de culpa fuerte. Muchas veces, eh, sin comprender la época, se le echa culpa a la familia de García Lorca. Eh, por ejemplo, el padre facilitó el viaje a Nueva York para apartarlo de un amante, Emilio Aladrén. Eh, con el que tenía una relación escandalosa. Eh, la verdad es que eh, eh, criticar a un señor nacido en 1850 porque se preocupe porque su hijo es homosexual es no comprender la historia. Los valores que tenemos hoy no son los valores que tenía el padre de Federico García Lorca, ni son los valores que, que tuvo que sufrir García Lorca en su biografía y en un estudio posterior que publicó Jan Gibson pues recoge testimonios de algunos compañeros de colegio de García Lorca con los que llegó a hablar Gibson, donde habla de eh, algunas críticas y algunos desprecios que Lorca sufría por su afeminamiento, ya en el colegio y en el instituto. Y eh, Gibson lo relaciona con algunas metáforas de Lorca cuando habla del niño que se sienta en el último pupitre. ...del niño que ve las cosas desde el último pupitre... ...o el, el que yo acabo de, de leer... ...de ese beso oscurísimo, punzante bajo las almohadas, ¿no? eh, ...cuando llegó a, a la residencia de estudiantes... ...en la residencia de estudiantes había... Eh, un, eh, un, eh, ...había otros homosexuales... ...Emilio Prados era un homosexual... ...y en la generación del 27... Hubo muchos poetas homosexuales, Luis Cernuda era homosexual también, Vicente Alexandre era homosexual también, ahí Lorca tejió una complicidad, eh, pero claro, se encontraba también con una sociedad eh, machista. Se hizo muy amigo de Buñuel, pero Buñuel era alguien que se dedicaba a perseguir homosexuales para darle palizas eh, por los alrededores de Madrid. Y, y tuvieron enfrentamientos serios a cuenta de la homosexualidad, ¿no? uh -huh. que también llenó de conflictividad la relación de Lorca con, con por lo que sabemos, con Salvador Dalí. Uh -huh. Entonces, él fue, por una parte, reafirmándose, y por eso le interesaba tanto buscar los libros de Jit, los libros de Oscar Wilde, los, la cultura clásica. Su hermano recuerda, por ejemplo, que tenía como libro de cabecilla eh, pues una teogonía de Síodo. Eh, y uno eh, la lee y la subraya, y, y bueno, uno la lee y ve lo subrayado de García Lorca y se da cuenta que cuando está leyendo la mitología clásica y la formación de la tierra, lo que más le llama la atención es la perversidad sexual. Por el cual la tierra se acuesta con la noche y el padre mata a no sé quién para casarse con la hija, y hay homosexualidad y hay disparate de relaciones sexuales eh, en la configuración del mundo. Y eso él lo va subrayando todo. Necesitaba los libros para ir legitimándose. Eh, él nunca llegó a, eh, a tener una. Conciencia tranquila con el tema de la homosexualidad. Cuando llega a Nueva York, por ejemplo, él se fascina, no sabía inglés, pero lee las traducciones que había hecho eh, un amigo colombiano eh, eh, en, y las traducciones que había hecho León Felipe y se entusiasma con, Orca White, eh, perdón, con Oscar Wilde perdón, con Walt Whitman. Porque Walt Whitman era un poeta que representaba una sociedad y era homosexual y cantaba a los muchachos. Y, pero, y me acuerdo de la Oda a Walt Whitman de Poeta de Nueva York porque demuestra mucho el conflicto de García Lorca. Eh, acababa de publicarse en traducción española El Coridón, el libro donde Andrés Gitt defiende la homosexualidad. Y la Oda a Walt Whitman es un poco una apuesta en verso del espíritu del Coridón. Lo que viene a decir eh, eh, lo que viene a decir Jit, hombre, siempre se habla de la homosexualidad como si fuese una degeneración y se ponen como ejemplos casos degenerados de homosexuales. Dice, pero también hay muchos violadores y muchos degenerados eh, heterosexuales. Eh, de manera que puede haber una homosexualidad buena y una homosexualidad mala. Y hay la homosexualidad viciosa y el homosexual pulcro que se reprime y no cae en el pecado. Eso lo identifica García Lorca con Walt Whitman y lo identifica un poco con él. Y muchas veces uno de nuestra, de, de, desde nuestra época dice el que tenía problemas con la homosexualidad no solo era el padre Lorca era Lorca también porque eso de decir que hay homosexuales buenos y homosexuales malos mm -hmm. bueno y que hay homosexuales viciosos porque practican el sexo y otros que se reprimen eh, eso ya fuera de nuestro tiempo pues queda eh, justificado pero en nuestro tiempo no queda no queda justificado no cuando vuelve de Buenos Aires y, y gana dinero y se independiza de la familia. Y empieza a vivir con más libertad eh, su, su homosexualidad y de hecho establece una relación seria con un muchacho Rodríguez Rampún que se convierte en su pareja estable. Los sonetos que escribió sobre su amor con Rodríguez Rampún eh, se conocen con el nombre de sonetos del amor oscuro. Que es una expresión que se inventó Vicente Aleixandre cuando recuerda unos sonetos que Lorca le leyó poco antes de morir. Pero Lorca nunca utilizó el concepto de sonetos de, no. del amor oscuro. Habla también del amor oscuro, eh, porque la homosexualidad era el amor que no podía decir su nombre. Pero poner eso como título nos lleva a perder un matiz, y es que al hilo de 1934 empieza a ser feliz en el amor. Y habla del amor con felicidad y con capacidad de sentirse por fin a bien consigo mismo. Eh, y, y una vez más es la independencia económica la que te permite también eh, ser independiente a la hora de asegurar tu propia identidad. Y eso le pasó a Federico García Lorca. ¿no? Tiene por una parte a lo largo de su obra eh, muchas zonas de culpa y muchos esfuerzos por afirmar su identidad y para eso le sirvió mucho la lectura yo he hablado de la formación pero en el año 28 en Nueva York le sirvió mucho leer a, a el, el coridón de, de André Git también okay. bueno pues nos quedamos con esa felicidad y muchas gracias No.